Buenas tardes. El propósito de la conversación que vamos a desarrollar ahora es explicar por qué hemos llamado Mundo Interpretado a esta sección. Lo avanzamos en la primera. Mundo Interpretado es una frase del poeta Rainer Maria Rilke. Y es una frase que no se entiende desligada de otra frase de Rilke que habla de existencia encantada. La conversación de hoy va a girar sobre estas dos frases del gran poeta Rilke. Hace ya muchos años, a finales de los años 60, Susan Sontag, una extraordinaria escritora y ensayista, publicó su libro Contra la interpretación y otros ensayos. La interpretación de la propia Sontag contra la interpretación tenía sobre todo una virtualidad artística. Trataba de liberar a las obras de arte del peso abrumador de la interpretación, que en muchos aspectos hacían que una obra de arte quedara diluida en los procesos de análisis de los críticos. La llamada a la liberación de Sontag tenía todo un sentido para quienes efectivamente trataban de volver a las obras de arte. Pero la frase mundo interpretado va más allá de la idea de que aquello que hemos de interpretar sea una obra de arte. Plantea el problema que estaba a la base de lo que Sontag estaba tratando de decir. ¿Cuál es efectivamente el valor de las producciones humanas, de las que las obras de arte son un ejemplo señero, seguramente el ejemplo más importante que los seres humanos puedan aducir en un primer momento? No se trataba, entonces, de acuerdo con la frase mundo interpretado, de interpretar una obra de arte, un poema, una pintura, el cine, sobre todo, al que Sontag dedicaba páginas extraordinarias en este libro y que reconocía como el arte más liberador que podía ponerse sobre la escena en ese momento. El mundo interpretado, de acuerdo con Rilke, es algo más que una obra de arte. Voy a leerles el inicio de la elegía Duino en la traducción de Eustaquio Barjao. Rilke, de paso, es un poeta muy querido en España. Es un poeta que ha ejercido una influencia casi omnímoda en aquellos poetas que empezaron a escribir después de la Guerra Civil Española y que encontraron en Rilke un precedente para lo que ellos llamaban un tipo de existencia poética. Vamos a verlo ahora cuando hablemos de la existencia encantada. Voy a leer muchas cosas en esta conversación para que entendamos exactamente qué mundo interpretado es una buena manera de interpretar muchas cosas. Rilke dice esto. La primera de las elegías al Duino, en la traducción de Eustaquio Barjao, en la editorial Cátedra. ¿Quién, si yo gritara, me oiría desde las jerarquías de los ángeles? Y aun en el caso de que uno me cogiera de repente y me llevara junto a su corazón, yo perecería por su existir más potente. Porque lo bello no es nada más que el comienzo de lo terrible, justo lo que nosotros todavía podemos soportar, y lo admiramos tanto porque él, indiferente, desdeña destruirnos. Todo ángel es terrible. Y por esto yo me contengo y ahogo el grito de reclamo de un oscuro sollozo. ¡Ay! ¿A quién podemos entonces recurrir? A los ángeles no, a los hombres no. Y los animales, sagaces, se dan cuenta ya de que no estamos muy seguros. No nos sentimos en casa, en el mundo interpretado. No sentirnos a gusto, no sentirnos como en casa en el mundo interpretado, supone una extrañeza radical respecto a la posición del hombre en el mundo y respecto a las cosas que el hombre pueda hacer para que ese mundo se convierta realmente en una casa. Esa incapacidad, de acuerdo con Rilke, de no poder recurrir a los hombres y de reconocer en los animales, el hombre estaría entre los ángeles que son terribles y los animales que astutos, se dan cuenta de que nosotros, los hombres, no estamos a gusto en el mundo interpretado, pero no podemos volver como ellos a un mundo natural, no podemos volver a una existencia que fuera meramente la de los animales y no podemos alcanzar la de los ángeles, porque la sola existencia de los ángeles, su abrazo, nos destruiría. En medio quedaría simplemente ese instante de la belleza que es terrible, justo aquello que podemos soportar todavía. La palabra de Rilke sobre el mundo interpretado es una palabra que nos pone sobre aviso. No estamos a gusto en el mundo interpretado. No era el único que por esas fechas, a principios del siglo XX, estaba hablando de nuestra enajenación respecto al mundo que el ser humano había podido hacer. Toda la idea
de una distancia respecto a nuestro hogar, toda la idea de una extrañeza, incluso de lo siniestro, como Freud, utilizando la misma palabra Heimat, casa, decía que había, todo eso formaba parte de un cosmos que nosotros tenemos ahora que heredar y que saber si sigue siendo para nosotros cierto o no, que no estamos a gusto en el mundo interpretado. ¿Dónde, si no, podríamos estar a gusto? ¿En un mundo sin interpretación? ¿En un mundo inmediato que se nos diera sin necesidad de que nosotros planteáramos algún tipo de cuestión respecto a las cosas, respecto a las situaciones en las que nos encontramos? ¿Qué es lo que Rilke estaba tratando de decirnos cuando no estamos a gusto en el mundo interpretado? Probablemente la respuesta podría darla otro de los poemas de Rilke. Ese otro poema de Rilke es el décimo de la segunda parte de los sonetos a Orfeo. En ese décimo soneto dice lo siguiente: todo lo conseguido lo amenaza la máquina, mientras se jacte de estar en el espíritu y no en la obediencia. Porque ya no presuma el más bello dudar de la espléndida mano, para el edificio más resuelto corta ella inflexible la piedra. En parte alguna se queda ella atrás, para que no escapemos a ella una vez, y ella, engrasando en la tranquila fábrica, se pertenece a sí misma. Ella es la vida, ella piensa que es la que más sabe, la que con una sola decisión ordena y crea y destruye. Para nosotros, en cambio, el ser está aún encantado. Probablemente esta sea la respuesta que Rilke mismo da a su propia sensación de no encontrarse a gusto en el mundo interpretado. Creer, como dice en el verso del soneto a Orfeo, que para nosotros la existencia, el ser, Dasein, aún está encantado. El riesgo de no estar a gusto en el mundo interpretado es el de querer volver a un mundo de magia, a un mundo de encanto, cuando sabemos perfectamente que el presupuesto, desde el principio de la aplicación de la inteligencia a las cosas, es el de darnos cuenta de que el mundo está desencantado. No hacía falta que el gran Max Weber se lo dijera a un grupo de estudiantes asustado en la revolución de 1919, Rilke no estaba muy lejos por aquel entonces, cuando les decía que debíamos acostumbrarnos a que el mundo había quedado desencantado por el trabajo mismo de la inteligencia, por el trabajo mismo de la ciencia. Sin embargo, esa ciencia para Rilke es sospechosa, la describe con la palabra máquina, esa máquina que cree ser ella única la que sabe y finalmente crea y destruye. En cambio, el sosiego, la serenidad, la templanza, la ética misma con la que una persona puede decir vivo en un mundo desencantado, que necesariamente exige de nosotros la interpretación. Exige, sin embargo, algo más. Exige, sin embargo, ese mundo desencantado, algo distinto a la interpretación. Naturalmente, que hablando así, todos habremos pensado en la seguramente más famosa de las frases de Karl Marx, cuando en la última de las tesis sobre Feuerbach, la número 11, la tesis número 11, que tanta literatura ha hecho correr, decía lo siguiente: los filósofos se han limitado a interpretar el mundo de distintos modos. De lo que se trata es de transformarlo. ¿Un mundo desencantado exige una transformación? ¿Un mundo desencantado exige la acción transformadora del hombre para que, de alguna manera, esa existencia que ha ido perdiendo paulatinamente su encanto a la mirada serena, no necesariamente fría, serena, vaya amoldándose a lo que realmente necesitamos, que es construir una casa? Estoy tratando de decir algunas cosas importantes para entender por qué, en una serie que fundamentalmente va a tener que ver con libros que aparecen, con libros que se publican, con libros que se han publicado mucho tiempo antes, con interpretaciones del mundo, por qué estas cosas son realmente importantes para nosotros. ¿Qué querría decir, en todo caso, transformación? Los ejemplos podrían multiplicarse. Pensemos en la bellísima metáfora de John Keats,
destejer el arco iris. En la frase con la que Keats añade que destejer el arco iris es la tarea de la fría filosofía, ¿cómo podríamos pensar en una filosofía que perdiera el epíteto de fría, que pudiera interpretar el mundo reconociendo que ha perdido todo su encanto, que el encanto no es la manera en que los seres humanos están realmente construyendo su casa en el mundo, y qué querría decir realmente esa casa? Para mí es importante esto. Los autores a los que más he leído y admiro y que consulto una y otra vez, por ejemplo, los trascendentalistas americanos, hablan una y otra vez de conquistar nuestra casa. Henry David Thoreau escribió todo un libro, Walden, para encontrar una casa en el mundo. Yo preferiría que nos mantuviéramos en el terreno de la interpretación, pero Marx avisa, contemporáneo de Thoreau, contemporáneo de Emerson, Marx avisa, es que hasta ahora los filósofos se han limitado a interpretar el mundo de distintos modos. Se han limitado a interpretar el mundo. ¿La interpretación es un límite? ¿No es quizás el límite la manera más serena y más clara de reconocer que el mundo está encantado? ¿No es un mundo encantado un mundo sin límites? El hecho mismo de que los filósofos hayan reconocido su limitación como filósofos, hayan reconocido que la filosofía es una tarea delimitadora del mundo, una especie de heurística que nos permite saber hasta dónde podemos llegar. Todo esto es algo insuficiente frente a la inmensa tarea marxista de transformar el mundo. ¿Y de transformarlo en qué dirección? ¿Cuáles son las cosas que realmente debemos transformar? ¿Hasta qué punto la realidad que no está en manos del ser humano, es transformable? Es evidente que con una perspectiva actual podríamos decir que enfrentarnos al cambio climático tiene que ver con algunas de las transformaciones que el hombre ha hecho, pero seguramente a una escala mucho más grande, en lo que el gran filósofo Hans Blumenberg llamaría el tiempo del mundo, el tiempo que se escapa al tiempo de la vida humana, nada de lo que hagamos o dejemos de hacer tiene la menor importancia. En ese caso, interpretar el mundo es una tarea tan insuficiente frente a la gran transformación que reclama Karl Marx. En un libro que está en la estela del marxismo, que está en la estela de la gran filosofía alemana del siglo XIX, un libro escrito por Günther Anders, La obsolescencia del hombre, que ya desde su mismo título está advirtiendo sobre la desaparición de algunas claves para entendernos, para entender incluso algunas de las cosas que tenemos sobre la mesa, la recepción de Rilke, la posibilidad de leer, los libros de los que vamos a querer hacer aquí mención, la idea de Susan Sontag de liberar a los objetos de arte de una aluvión de críticas, de una inmensa losa interpretativa, la misma idea de que el hombre pueda desaparecer. Cuando Günther Anders escribe sus libros sobre la obsolescencia del hombre, empieza el segundo volumen con una frase que es toda una declaración de intenciones respecto a la propia limitación de lo que el hombre puede transformar. La frase de Günther Anders no tiene ningún desperdicio. En la extraordinaria traducción que hizo para la editorial Pretextos, Josep Monter. No basta con transformar el mundo. Fijémonos cómo vamos tejiendo cada una de estas frases para entender la serie que empieza aquí, que empezó la semana pasada con Edward Gibbon y el largo aliento de una historia de la decadencia y ruina del Imperio Romano, que era una historia también del mundo occidental, el mundo en el que una parte de la humanidad vive. No basta, dice Anders, con transformar el mundo. Eso lo hacemos sin más. Eso sucede ampliamente incluso sin nuestro concurso. Puede que transformar el mundo sea algo que hagamos realmente sin darnos cuenta de que lo estamos haciendo. También tenemos que interpretar esa transformación. Y precisamente para transformarlo, para que el mundo no siga cambiando sin nosotros y no se transforme al final en un mundo sin nosotros. ¿Tiene menos valor el lema de un libro redactado en una prosa límpida, sin evocaciones, sin el menor intento de evocar para la escritura ningún encanto,
tiene menos valor, insisto, que la elaboradísima poesía rilkeana que ha dado dos sintagmas para nosotros, el mundo interpretado y la existencia encantada. Este es el ejemplar del primer, la primera serie de la revista Rilke, los grandes rilkeanos de España reunidos para hacer la interpretación del mundo de Rilke. Ninguno de ellos podría rebajar, ni siquiera con la crítica que más teniera Sontag, el valor de la poesía de Rilke. Pero sin necesidad de desplazar la forma, simplemente atendiendo al momento en que el contenido tropieza con la forma, es menor la sinceridad absoluta, la austeridad con la que Anders dice exactamente que entre la transformación y la interpretación hay vasos comunicantes que nos dan la clave respecto a cuál es realmente nuestra conducta sobre la Tierra. Vamos a recapitular. Mundo interpretado. No solamente los objetos que los seres humanos introducen o producen en ese mundo, sino la totalidad de las cosas, que requiere de nuestra parte algo más que una adoración, algo más que el reconocimiento de que eso, ese Dasein, esa existencia, está encantada. A eso lo llamaremos mundo interpretado. Pero Rilke advierte, no estamos a gusto. Nos lo dicen los animales. Los animales intuyen, ellos que todavía viven en el entorno de la naturaleza, que nosotros no estamos a gusto. Que no nos encontramos a gusto como en casa, y la palabra clave ahí es como en casa, no nos encontramos realmente en el mundo interpretado de un modo que podamos alejar de nosotros toda sensación de extrañeza. El mundo nos resulta extraño simplemente porque no lo podemos captar en su inmediatez y tenemos que empezar a desplegar toda una interpretación. Esa interpretación no puede ser subjetiva, no puede faltar al principio mismo de toda interpretación, que es reconocer las cosas tal y como las cosas son en sí mismas. Ese punto de partida no es un punto de partida encantado. Antes de que efectivamente sepamos nosotros en qué medida nos afectan, nos alteran e incluso nos transforman a nosotros mismos en el trabajo mismo de la interpretación, se trata de saber que el mundo tiene una entidad, que es un objeto. Anders es extremadamente sincero cuando, de una manera, insisto, muy limpia, dice, no basta con transformar el mundo. Cancela así toda una historia que se había puesto en marcha cuando Marx decía, hay que transformar el mundo. Bien, dice Anders, ya lo hemos hecho. Ya hemos transformado el mundo. De hecho, no hemos dejado de hacerlo nunca. Es probable que el problema haya residido, en haber transformado muy deprisa el mundo sin darnos cuenta de que la única exigencia de la transformación del mundo es que esa transformación fuera comprensible, que supiéramos lo que llevábamos entre manos cuando estábamos haciendo las cosas. Volvamos por un momento, como ejemplo, al libro de Gibbon con el que empezamos nuestra serie. El intento de un historiador caballero del siglo XVIII, por registrar cómo él, en Inglaterra, en el siglo XVIII, residiendo temporalmente en otro lugar de la Europa continental, en Suiza, cómo él puede llegar a historiar cuando los entornos donde está haciendo esa historia, 1800 años antes, eran terrenos en los que no había posibilidad alguna de una civilización que no estuviera sometida a una conquista o a un tipo de calash, de ruptura de tradiciones anteriores que tuvieran o no que engarzar con lo que el imperio iba desarrollando y que además no había desarrollado para siempre, puesto que había entrado en lo que él mismo define como un decline and fall, como una decadencia y ruina. Y una decadencia y ruina que, sin embargo, había dado origen a una serie de estados-nación con los que se componía la Europa de su tiempo, en la que él advertía un equilibrio.
Todo eso justo al borde del proceso revolucionario que comienza el 14 de julio de 1789 en Francia, cuando Vivón ya ha acabado de entregar toda la historia de la decadencia y ruina del Imperio Romano. Todo eso es un inmenso esfuerzo por interpretar un mundo que no había perdido un sentido, que había supuesto una transformación gigantesca de la geografía del continente europeo. De hecho, había supuesto una transformación gigantesca de la geografía del mundo. En la medida en que todos y cada uno de los contenidos pensados a fondo durante esos 1800 años se dispersan desde 1453, cuando Constantinopla cae y Gibbon pone el punto final a la historia, por todo el globo, dando origen así a lo que ahora llamamos, con un temor casi reverencial y con muchas actitudes contrapuestas, globalización. La misma idea de una globalización exige de nosotros que nos damos cuenta de que estamos en un mundo interpretado. Un mundo interpretado es un mundo que ha sido transformado, pero que no nos ha dejado una sensación de encontrarnos a gusto en ese mundo. Es el mundo en el que nos encontramos seguramente esta misma mañana, en esta mañana que empieza también ella a declinar. Hace un momento, al inicio de la grabación, han sonado las campanas de lo que todavía nuestro hombre en la cámara ha podido reconocer como el viejo Angelus. Eso quiere decir, hay tradiciones que se siguen superponiendo, significados que siguen estando sin que nosotros seamos capaces de ver qué puede significar en el inmenso tráfico y barullo de la ciudad que suenen unas campanas sobrevolando, no se sabe muy bien qué significado espiritual, puesto que espíritu es un término que Rilke utiliza todavía con un sentido. Tratemos de darnos cuenta precisamente de que lo más noble que podemos hacer seguramente para encontrarnos en casa, para que al salir a la calle el mundo no se nos parezca como desprovisto de cualquier significado hacia atrás, en el sentido de una tradición, y de cualquier significado hacia adelante, en el sentido de cualquier proyecto que trate de no destruir en modo alguno aquello que se ha convertido en significado. Ese es el término de Anders, de cuantos autores tengo hoy sobre la mesa, posiblemente el más angustiado, el más desesperado, pero al mismo tiempo el más austero en sus planteamientos, era Anders. Había sido compañero de Hannah Arendt, otra mirada serena y privilegiada sobre la realidad de las cosas, sobre la realidad política. Volveremos a Hannah Arendt en alguna de nuestras sesiones. Tratemos precisamente de darnos cuenta de que lo único que podemos hacer es dotarnos de todos los instrumentos de interpretación que sean posibles para nosotros. De todos aquellos instrumentos de interpretación que naturalmente no ahoguen la cosa misma, como Sontag temía cuando esa interpretación se volcaba de una manera inmisericordia sobre las obras de arte. Y olvidaban, haciendo eso, que las obras mismas de arte, el poema de Rilke que hemos leído y al que volveremos, el soneto a Orfeo, una película, una buena novela, ya es ella misma una interpretación del mundo. No hará falta que nos remontemos seguramente hasta el Ion de Platón, cuando Sócrates le dice a Rapsoda qué es lo que hace exactamente alguien que camina por la vida recitando versos de Homero, que ni siquiera son suyos, e incluso se atreve a cuestionar que Homero mismo sea alguien que esté haciendo otra cosa que interpretar algo que es previo al propio Homero. Esa cadena de las interpretaciones a las que alude Sócrates en el diálogo platónico es algo que, lejos de ser una cadena que nos ate, que nos constriña, está dándonos a entender que precisamente esa ligazón de las cosas es la única que nos puede permitir una mirada serena. No el instante mágico, no el instante encantado que altera o que deja en suspenso todas las leyes, sino la cadena misma, la coherencia misma, la solidaridad misma de las interpretaciones, que hacen que, por distintas que ellas sean, todas ellas tengan un mismo propósito: no perder el sentido nunca. Con toda esta perspectiva de lo que estamos diciendo, recordemos el largo aliento de Gibbon, el largo aliento que hace que cualquiera de nosotros hoy, si vuelve a un libro de historia, lo encuentre desfallecido casi. Es
justo reconocer que en esas obras de largo aliento hay al menos algo de lo que estamos diciendo, el intento de mantener entre sí una tradición de las cosas que no trata jamás de convertirse en autoridad, sino como mucho en un precedente que se sabe ligado a peldaños, a pasos que hay que seguir dando. Si con todo esto volvemos ahora al poema de Rilke, entiendo que ha de sonarnos de otra manera. Primera de las elegías al Duino, con la intención de que la poesía sea ella misma interpretación en lugar de creación, sea ella misma una cosa muchísimo más sencilla, no tanto como la prosa de Gundes, pero no mucho más complicada, no mucho más difusa. ¿Quién, si yo gritara, me oiría desde las jerarquías de los ángeles? Y aun en el caso de que uno me cogiera de repente y me llevara junto a su corazón, yo perecería por su existir más potente. Porque lo bello no es nada más que el comienzo de lo terrible. Hay aquí también un límite. El comienzo de lo terrible es un límite. Y advertir en lo terrible que necesita un límite para poder empezar es rebajar el terror. Es reducirlo a unos límites. Justo lo que nosotros todavía podemos soportar, y lo admiramos tanto porque él indiferente desdeña destruirnos. Que todo ángel sea terrible, como Rilke dice, nos habla de que precisamente en la tarea del ángel, que es la de aportar un mensaje, la de decir algo, la de obligar en cierto modo a que nosotros estemos a la escucha y seamos capaces de entender el mensaje, hay en todo eso mucho más de liberación que de encontrarnos angustiados, necesitados de gritar. Y por esto yo me contengo y ahogo el grito de reclamo de un oscuro sollozo. ¿A quién podemos recurrir? A los ángeles no. ¿A los hombres tampoco? Ya estoy interpretando el poema de Rilke, tratando de interpretar la interpretación, de reconocer que no vamos a salir nunca de las interpretaciones. Y los animales sagaces se dan cuenta ya de que no estamos muy seguros, no nos sentimos en casa en el mundo interpretado. El propósito de esta serie es que nos sintamos en casa en el mundo interpretado. Cualquiera que sea el objeto que tengamos delante. Recordando incluso lo que Benjamin había advertido respecto a que todo documento de cultura es también un documento de barbarie. Incluso cuando tengamos que interpretar la barbarie, tendremos que recordar que ya en el gesto, en el decidido gesto de interpretar la barbarie, hay ya una limitación de lo terrible que esa barbarie contenga. Si esto es así, la existencia encantada quedará también ella en un límite, quedará también ella delimitada, quedará también esa existencia encantada a nuestra disposición. No habremos renunciado a la existencia de la existencia encantada. La habremos mantenido de tal manera que la usaremos cuando realmente pueda aportar sentido a nuestra necesidad de interpretar una y otra vez las cosas. De esta manera nuestra lectura se volverá libre. Podremos leer las tesis de Feuerbach y podremos leer la obsolescencia del hombre y podremos leer las elegías del Duino y podremos leer los sonetos a Orfeo y podremos encontrarnos tan libres como Susan Sontag decía que había que encontrarse cuando nos encontrábamos frente a obras de arte. Y diríamos más, cuando nos encontramos frente a obras de arte que abren el camino a que esas obras de arte sean ellas mismas mundos que hay que interpretar, dejando que sean en sí mismas lo que son, fragmentos de luz, destellos de sentido, momentos de transitividad para que la vida humana no se vaya apagando continuamente.
Si entendemos bien lo que estamos tratando de decir aquí, y los libros que iremos poniendo, y las alusiones que iremos haciendo, entenderemos que ya en el gesto de interpretar algo hay una resistencia formidable a que el mundo carezca de algún sentido para nosotros. No nos vamos a encontrar nunca en casa, en el mundo, porque el mundo no puede ser nuestra casa para siempre. Una casa es algo muy distinto a una tumba, es algo muy distinto a una urna funeraria. Una casa es un lugar donde vivir, no donde reposar. La vida humana es inquieta, la vida humana es naturalmente algo que está desplazándose continuamente, es algo que exige de nosotros una lucha permanente. Como decía Emerson en un pasaje formidable de sus diarios, aún no he conquistado mi casa. Ese es el tremendo esfuerzo que la interpretación exige de nosotros. Pero, ¿qué otra cosa querríamos? La paz absoluta, la quietud, el huir de una interpretación, el rehuir de la necesidad de darle un sentido a las cosas, de dárselo nosotros, reconociendo que son cosas que reclaman de nosotros, que efectivamente las pongamos en su sitio, como cuando ordenamos y adornamos una casa que poco a poco vamos conquistando, adquiriendo, una casa que sea para nosotros un lugar en el mundo. En la vieja película de Frank Capra, Qué bello es vivir, el lema de la empresa que George Bailey lleva adelante es Own your own home, ten tu propia casa. Posee tu propia casa. Esta es una tarea que va mucho más allá de la mera edificación. No estamos hablando solamente de una arquitectura que sea más o menos funcional, que sea más o menos colectiva, que garantice el derecho a una vivienda digna. No estamos hablando solamente de esto, aunque también estamos hablando de todas estas cosas. Todo esto también es transformación. Pero no es una transformación que se haya olvidado de que el hecho de que los filósofos se hayan limitado a interpretar el mundo, garantiza que el mundo pueda tener márgenes amplios de transformación. De otra manera, antes sabría que ya no podríamos interpretar esa transformación y que el mundo seguiría cambiando sin nosotros y que al final se transformaría en un mundo sin nosotros. La última palabra la tiene siempre la idea de que el mundo no puede prescindir de nosotros. De que el ser humano le da al mundo lo que el mundo no podría tener sin esa pequeña capacidad de aportar un sentido. Una existencia encantada puede ser una existencia completamente inhumana, incluso una existencia inerte, carente de vida. Es lo que ofrece un paisaje fantástico, hasta que el personaje que en todos los cuentos de los libros fantásticos, de las viejas historias fantásticas, el personaje que realmente nos interesa, introduce una pequeña pregunta, una pequeña cuestión. ¿Es todo esto posible así? Aun admirando que los árboles hablen, que la existencia efectivamente cobre, como decía Rilke, el valor suficiente para no dárselo en bandeja a la máquina, para no concederle a la máquina otra cosa que no sea la obediencia, para rescatar el espíritu, si queremos así. Aun en ese caso, el mundo encantado necesita de nosotros. Necesita, cuanto menos, de un espectador. Pero no del espectador que él mismo obedezca los dictados de ese encanto, sino de quien los cuestione, de quien pueda incluso llegar a preguntarse hasta qué punto una existencia encantada acabaría con todas las posibilidades de una vida humana comprensible, inteligible y deseable. Conforme vayamos desarrollando esta serie en el tiempo, conforme vayamos viendo cuáles son los libros que el instante reclama, cuáles son las voces que en cada momento podamos oír e incluso los ecos, tendremos que recordar una y otra vez estos dos sintagmas. El mundo interpretado de Rilke, la existencia encantada. Contraponerlos, hacer que entre sí generen una tensión y darnos cuenta de que si efectivamente los ponemos en tensión, si efectivamente hacemos que dialoguen uno con otro, es porque ya habremos preferido el primero al segundo. Si no fuera así,
mundo interpretado y existencia encantada no entrarían jamás en tensión. Podríamos decirlo con un viejo lenguaje: el mundo interpretado salva la existencia encantada. Sin la interpretación, el propio encanto se quebraría. El propio encanto no tendría ninguna virtualidad. Acabaría siendo una virtud que no ejercería ninguna fuerza sobre el mundo. El encanto, sin el cual seguramente todas las demás virtudes están a la espera, despierta él mismo cuando alguien está dispuesto a interpretar los efectos que produce entre las cosas, los efectos que produce en una obra de arte, los efectos que produce en la expectación de una obra de arte, los efectos que produce en una conducta. Quien sabe moverse en esa tensión, quien sabe soportar esa tensión, quien sabe encontrarse en el momento en que efectivamente un poco más se volvería insoportable y destruiría tanto la existencia encantada como la posibilidad del sentido, quien sabe moverse ahí es quien ha aprendido a ser un ser humano libre. Podríamos hacerlo, ya que casi todo lo que vamos a hacer aquí es traer libros y tratar de entender algo, una frase, el lema de un libro, el inicio, la última tesis, dos o tres poemas. ¿Podemos hacerlo limitándonos nosotros mismos simplemente a la lectura? Haciendo el gesto necesariamente recogido, que supone una parte que no necesariamente está ligado al pensamiento eficaz, pleno, de limitarnos nosotros mismos a leer algunos libros. Yo querría pensar que sí. Querría pensar que leer es una de las cosas que el hombre puede hacer. Que cuando se dice de alguien que no vive porque está leyendo, la respuesta podría ser que leer es una forma de vivir, entre otras muchas formas de vivir. Que leemos en la medida en que reconocemos y admiramos lo que otros hombres han hecho antes que nosotros. Que leemos no porque hayamos decidido cuando leemos dejar de pensar, sino que leemos porque estamos preparándonos para pensar todavía mucho mejor. Para reconocer que, aunque cuando nos pongamos a pensar, seremos el primer hombre sobre la Tierra, el primer ser humano sobre la Tierra, antes que nosotros, en un instante de humildad más recogida, antes que nosotros, otros han pensado y se han expresado de maneras extraordinarias. Leer es una salida. Diría que es una salida de todo aquello que tiende a solidificarse como convencional. Leer, sobre todo, exige que una persona reconozca que otro, por tanto no el mismo, otro ha hecho cosas muy distintas. Sobre la mesa hemos puesto tradiciones de pensamiento muy distintas. Es difícil darnos cuenta, a veces, de que para que Anders llegue a escribir su libro, la violencia y el conflicto de la misma tradición han tenido que ser considerables. Una personalidad tan libre, tan cercana a Ariel, tan cercana al espíritu, como Susan Sontag, no es el resultado de la nada. Requiere detrás de sí, para el gesto mismo de liberarse, toda una voluntad de haber leído y entendido, y seguramente dado valor a cosas que hasta ella misma quizás no lo tuvieran. Todo eso es lo que creo que es posible mediante la lectura. Es más, una persona que lee es una persona que concede algo muy importante. Puede que no quiera darle a otro la última palabra, pero necesariamente tiene que darle la primera. Y esto es mucho para nuestra psicología, siempre tan inquieta, siempre tan necesitada de apoyos por todos los lados. Darle a otro la primera palabra hace que si nosotros queremos tener la última, nos vaya a resultar mucho más difícil. Queremos tener la última en el sentido de que queremos tener algo que decir que sea final para nosotros. No en el sentido de que esa palabra no vaya a ser oída, sino en el sentido de que esa palabra vaya a ser proferida, la última que nosotros querríamos decir. Pero al menos sabremos que la primera no ha sido la nuestra, que se la hemos concedido a otros. Hemos traído esta mañana con nosotros autores muy poderosos. Rilke, Marx, quizá en menor medida Sontag y Anders. Con ellos se puede empezar a construir. Les hemos dado una palabra. La nuestra tampoco va a ser la última. La última la tiene quien con todo esto empiece a elaborar él mismo un sentido de las cosas. Quien recuerde que efectivamente tan
existencia encantada es el horror como el intento de descargarnos de nuestras capacidades para interpretar. El encanto, en ese sentido, no tiene una delimitación clara. Por eso, quien haya oído esta conversación y nos haya oído leer dos veces a Rilke, quien haya oído que ese mundo interpretado y esa existencia encantada tienen ecos y resonancias en el imperativo de transformar el mundo de Marx y en la corrección fundamental que Anders, sin citarlo, propone para el marxismo, cuidado con transformar el mundo sin interpretarlo, cuidado con transformar el mundo sin darnos cuenta de que estamos transformando el mundo, cuidado con el olvido de la interpretación, cuidado con el olvido de esa solidaridad entre las palabras que los seres humanos van tejiendo a lo largo del tiempo, cuidado con perder todo eso. Quien haga seguramente el esfuerzo de comprender todo esto, como seguramente tendrá que hacer, como hemos de hacer todos, porque efectivamente hay que interpretar en el sentido de que nada nos es dado de una manera clara, en este sentido hará algo muy importante, no desfallecer. Reconocerá que efectivamente todo esto suscita en los seres humanos una especie de extraña esperanza. De algún modo los seres humanos tienen algo que hacer. Es imposible que un hombre se deje caer de brazos y diga, no tengo nada que hacer en este mundo. Eso no es cierto. Es radicalmente falso. Al menos un hombre en el mundo tiene que hacer algo. Saber qué es lo que en el mundo está haciendo, simplemente por el hecho de darse cuenta de una manera desesperada de que ha llegado el punto de creer que ya no tiene nada que hacer, de haberse quedado parado hasta ese gesto, tiene necesidad de una explicación. No puede ser objeto de una parálisis que le lleve a creer que efectivamente el mundo le ha derrotado como los encantadores a Don Quijote. No. Recuerden que la última palabra al respecto de Don Quijote es muy clara. Yo sé quién soy y que voy en esta jaula encantado. Ni siquiera Don Quijote concedería que el encanto tuviera él la última palabra. Esta es la segunda de las sesiones que vamos a tener. He tratado de explicar por qué la hemos llamado mundo interpretado. Y creo que he tratado de dejar con cierta claridad un margen para que sobre cada una de las cosas que traigamos aquí haya al menos una mirada llena de encanto. Muchísimas gracias.